En 1942, el jefe de la SS, Heinrich Himmler, dirigió una operación destinada a dar con la solución final de la Alemania nazi para el problema judío. Tres campos de concentración fueron construidos bajo las órdenes secretas del capitán. Estos campamentos, ubicados todos al este de Polonia, fueron Belzec, Treblinka y el más secreto, Sobibor. En Sobibor ocurrió el 14 de octubre de 1943, la más grande y exitosa fuga de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es su historia. Escape de Sobibor. ¿Hablaste con ellos? Sí, León. Es muy peligroso hacerlo. León. ¿Qué ocurre? Nos asignaron el huerto hoy. Mientras van a la estación, nosotros nos iremos. Será rápido. Es nuestra oportunidad. En pleno día, atravesando el campo minado, es una locura. Tenemos el valor ahora. ¿Quién sabe si lo tendremos mañana? León, lo haremos. Nadie nos detendrá. Buena suerte. ¡Vamos! No es más que una práctica de tiro. No quiero problemas aquí hoy. ¿Está claro? ¡Tomen sus posiciones! ¡Ahora! Atención, judíos ferrocarrileros. Como siempre, espero que sonrían cuando el tren llegue. Y recuerden que estamos recibiendo a esta gente. Vamos a hacerlo suavemente. Si vuelven a surgir problemas, si la gente entra en pánico, llora o corre, tengo que recordarles que habrá ejecución. Thank you.
deme agua, por favor. ¡Vamos, deprisa! ¡Muévanse! ¡Vamos! Recuerden, tenemos que permanecer juntos. Shlomo, Shlomo. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Retrocede! ¡Vamos! Debe dejar su equipaje. No. Quédate cerca de mí. Si quieren seguir juntos, ofrécete de voluntario. Cuando pregunten, diga que tiene algún oficio. Shh, tranquila. Listo. ¡Silencio! ¡Silencio! Quédense donde están y hagan silencio. Serán separados en dos grupos, temporalmente. Mujeres y niños de este lado, hombres y muchachos de 14 años del otro, aquellos que estén enfermos o demasiado débiles para caminar serán asistidos. Dejen su equipaje, les será devuelto más tarde. Ahora muévanse muy rápido. ¡Muévanse! Shlomo, no te alejes, Shlomo, ven. Mamá, ellos dicen que estaremos juntos en poco tiempo. Sí, en poco tiempo. Besa a tu hermana. Mamá, nos van a separar. ¡Mujeres y niños de este lado! ¡Vamos, muévanse! ¡No estorben más! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡No estorben! ¡Muévanse! ¡Los ancianos y los enfermos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, hey! Fire in the back!
observe. Usted ve cómo esta arena se derrama de mi mano, grano a grano. Eso es lo que pasará con su Tercer Reich. Se desvanecerá. Se desvanecerá, bastardo. No. Quédese aquí y no se mueva hasta que se lo ordene. ¡Silencio! ¡Silencio! Quiero que todos me escuchen cuidadosamente. Han llegado a Sobibor. Están en el este de Polonia. Este es un campo de concentración. Fueron traídos aquí para trabajar duro, ¿no es así? El trabajo duro es bueno para el alma. Así que, en realidad, somos sus benefactores. Tendrán hogar y alimento. Todo lo que queremos es su cooperación. Si hacen su trabajo, no tienen nada que temer. Se les darán postales para escribir a sus parientes y amigos diciendo que han llegado bien aquí. Nosotros las enviaremos para ustedes. Desafortunadamente hemos recibido reportes de epidemias en otros campos. Nosotros no queremos epidemias en Sobibor. Por eso serán llevados a un lugar donde tomarán una ducha caliente. Naturalmente hombres y mujeres se ducharán por separado. Se les cortará el cabello a las mujeres antes de la ducha. Mientras se duchan, sus ropas serán desinfectadas. Y recuerden, mientras mejor se comporten en el campo Sobibor, más fácil será su estadía aquí. Sargento Wagner. Sargento Frenzel. Necesitamos zapateros expertos y sastres. ¿Alguna de ustedes es una costurera experta o cocinera calificada? ¡Quiero profesionales! Aquí. Yo soy costurera. ¿Alguno es zapatero? ¿Dónde aprendió? ¿Por su cuenta? En Varsovia, por dos años y medio, en una sastrería en Beloskis. Hacía remiendos. Un paso adelante. ¿Un zapatero con experiencia? Un paso adelante. ¡Zapatero con experiencia! ¡Algún sastre! Señor, yo soy zapatero. ¡Costurreras calificadas! Un paso adelante. ¿Otro zapatero sastre con experiencia? Pues habla con él. ¿Alguna costurera calificada? ¡Habla con él! Yo, señor, soy costurera. ¿Este es su hijo? Sí, señor. No, quédese aquí. Soy costurera, señor. Un paso adelante. ¿Algún zapatero con experiencia? ¿Algún sastre? Calificada? Señor, yo soy herrero. ¿De usted? ¡Necesito más costureras! Yo las hago. ¡Vamos! ¡Necesito más! Estas son mis herramientas, señor. ¿Usted? ¿No Bien. Es costurera? Un paso adelante, sí. ¡Oh, señor! Mi hermano. Él es herrero también. ¡Un paso adelante! Él me ayuda. Podemos hacer cualquier tipo de joya. Vamos, vamos, acércate, vamos. ¿Usted? Bien. ¿Es costurera? Un paso adelante. ¡Necesito profesionales! Ya veremos. ¡Vamos! Oh, señor. ¡No se queden ahí! ¿Qué pasará con nuestro padre? Necesito no se preocupen por él. Quédense aquí. Volveré más tarde. ¿Algún sastre? Yo soy sastre, señor. ¿De dónde? Bialystone, señor. Muy experimentado, señor. ¿Lo ve? Bien. Un paso adelante. ¿Alguno más? ¡Podemos irnos! ¡Mujeres y niñas, síganme! Thank you.
¡Hombres y jóvenes, muévanse! ¿Viniste con tu esposa? No, no soy casada. Mi nombre es Bashley. Yo soy Luca. Yo soy Naomi. Mi esposo está peleando con sus propias manos. ¡Vamos! ¡A prisa! Yo soy Samuel. Bienvenido. Yo soy Isaac. Trabajamos aquí para la SS en la Guardia de Ucrania. ¿Cómo supiste que era zapatero? No lo sabía. ¿Y qué pasaría si yo fuera el empleado de una tienda o algo así? No importa. Eso pasa cada momento aquí. ¿Por qué me dijiste que me ofreciera como voluntario? Porque luces como alguien en quien se puede confiar, y eso es importante en Sobibor. ¿De dónde vienes? ¡Vamos! 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 ¡Esperen allá! ¿Qué haremos ahora? Debemos esperar. Alguien nos dirá. No se permiten bebés aquí. Sergeant Wagner's orders. Understand? Look! Where over there? Looks like a fire. I wonder what it is. If it looks like a fire, then it probably is a fire. I sound like Grandpa. What could be burning? Who knows? What's happening? This isn't a normal roll call. Complete.
Complete. Complete. Complete. Complete. The roll call is complete, Herr Hauptschauffeur. There's something you don't seem to understand. So, I'm going to explain it to you. Our commandant wants me to make it very clear that he is responsible for you, for each and every one of you here, somewhat like a large family. Today, three members of that family decided that they didn't want to be with us this evening or ever again. Now, we could not let that happen, could we? We have brought these three foolish men back to be with all of us this evening. Understand the message these three Jews bring back to you. There's no escape from Sobibor. There's only death for those insane enough to try. Don't any of you ever forget that. Dismissed. Stand the pain anymore. We talk about escape all the time and we do nothing. Maybe it's true. Maybe there is no chance. No, I still think there is a way. But not like this. There has to be organization. There has to be patience and some new people whose spirits have not yet been broken. Yes. I want a chance to escape, to be free, or at least a chance to die trying. Better to escape and live. That would be real revenge. Commandant Reichleitner. Show the commandant your wallet. This is very handsome. You made it? Yes, sir. SS. The initials are appropriate. What do they stand for? My name, sir. Shlomo Schmeitzner. Can you make rings? Oh, yes, sir. I can make... We can make any kind of jewelry. Show me what kind of monogram you've designed for me. I sit, sir. Yes, sit. The initials, sir. F.K.R. Franz Karl Reichleitner. You can make that for me? Yes, sir, but I need gold. Is that enough? See to it that these boys get food and blankets. Sir, our clothes, they're filthy. Everything and everybody in Sobibor has to be neat and clean. Let them pick out what they want at the sorting sheds. Yes, sir, Commandant. Oh, and sir, my parents and sister... Be quiet. No, no. Let the boy talk. My parents and my sister came here with us. Please, sir, when can I see them? Don't worry about them. They're working in the fields. They're well and happy. I promise you, soon you'll join them. ¿Cómo se atreve a tener ese bebé aquí? Podrían matarnos por eso. Sabe que debe sacarlo de aquí. ¿Y dónde lo dejará?
¿Qué harías tú si fuera tu bebé? Es Wagner. Buenos días, señoras. Necesito a alguien que se encargue del granero. ¿Hay alguien que tenga experiencia? Yo tengo. De pie. ¿Cómo aprendió? En Toms. Criábamos conejos y gallinas. Mi madre los vendía en el mercado. Tiene nuevo trabajo. Este overcapo la llevará. Venga. Voy a aconsejarle algo. No haga enojar a Wagner. Él no es solamente un demente, es el peor. ¿Cuál es su nombre? Luca. Luca. Bien, Luca. La mujer que atendía a los conejos se quebró la espalda hace unos días. No la hemos visto desde entonces. Seguramente Wagner se encargó de ella. Los conejos son la comida de la SS. Ellos aman su corazón en la cena. Más vale que sepa lo que hace. Oberkapo. ¿Significa que comandan todo el campo? Sí. ¿Son judíos? Todos los capos lo son, solo hay judíos aquí. ¿Judíos que trabajan para los nazis? No tengo más privilegios que usted. Pero usted tiene un arma, ¿no es así? Where did all these clothes come from? Quiet! No questions. You have what you need. Al trabajo, tu jefe está aquí. Bien dicho, capo. Ahora, dame el arma. Haz tu trabajo. Regresen al trabajo, vamos. Todos. ¡Vamos!
Disculpe. Dígame, por favor, ¿dónde están las mujeres y los niños? Aida, mira. ¡Ah, Hershey! ¿Dónde lo encontraste? En la cocina. Ponlo en la sopa. Está bueno. Mira, vodka. Vamos, llénense la boca delante de nosotros. Deberían avergonzarse. El gran capo Porchek. ¿Qué hiciste para que esa comida comprara tu corazón? Eso no te importa. ¡Cállate! ¡Dame esa comida! ¡Eso es cierto! ¡Yo verán! ¡Deténganse! ¡Yo verán como le enseño! ¡Deténganse! ¿Por qué peleamos entre nosotros? Si tenemos algo que reclamar, hagámoslo contra aquellos que han llevado a los judíos a esto. ¡Espera! Toma. Repártelo. Tomen. Disculpe. Disculpe, ¿es usted León? Sí. Como pensé, Samuel me dijo que lo buscara. Yo soy Itzhak Lichtman. Oh, sí, usted es de Socartia. Sí. He estado muchas veces allí. Ah. ¿Conoció usted al rabino? ¿El rabino Schmeisser? Sí, era un buen amigo de mi padre. ¿No supo usted que lo mataron? No. En la sinagoga. Destruyeron todo lo que había. Yo estaba allí. Salgamos. Claro. Lo encontraste bien. Samuel está tratando de formar un grupo. Uh-huh. Tenemos que seleccionar a nuestra gente muy cuidadosamente. Sí. Estamos planeando una fuga. ¿Una fuga? ¿Cuántos? No lo sabemos aún. 10 personas, tal vez 20. Estamos trabajando en los detalles. Pero todo lo que hablemos aquí... Todo lo que hablemos aquí debe permanecer en secreto. Oh, lo juro por Dios. Prefiero morir aquí y ahora mismo, antes que traicionarlos. Lo juro. Bien. ¿Y qué hay de mi esposa? ¿Y mi hijo? ¿Puedo llevarlos? ¿Qué edad tiene tu hijo? 4 años. ¿Cuándo viste a tu hijo y a tu esposa por última vez en la estación, con quién estaban? Estaban con las otras mujeres y niños que iban a las duchas. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué sucede? Isaac. ¿Qué? Escúchame. ¿Qué? Este es un campamento de muerte. Todos los días cuando llega el tren, toda la gente, todos los que van a las duchas mueren. Hombres, no, mujeres, niños, no, todos. Oh, no. Oh, Dios. Oh, no. Oh, Dios. No. Isaac. Isaac. No. El fuego. No. El fuego es el funeral. ¡No! ¡No! ¡Ellos eran mi vida! No. ¡Sí!
Beautiful. That is excellent work. Excellent, isn't it? Very handsome, Herr Commandant. I expect you to design an SS ring. I want my SS man to have a nice gold ring. Start right away. Yes, sir. Over. Oh. Yeah, two lucky years. ¿Han visto a la nueva chica que cuida a los conejos? Sí, la he visto. ¡Qué curvas! No me importaría tener una aventura con ella. ¿Con una judía? Esto es repugnante. Si la vieras. ¿Recuerda a Power y Goat? Dos buenos hombres expulsados de la SS al frente ruso por violar chicas judías. Eso no tiene sentido para mí. Ni para mí. Podemos matarlos, pero no nos dejan usar sus cuerpos primero. Bueno, así debe ser. Somos la SS, somos sus líderes. Nosotros no nos beneficiamos con la muerte de los judíos. La Armada Británica bombardeó otra vez. Y una vez más tuve suerte. Mi esposa y mis hijos están bien, gracias a Dios. Alégrate de no estar en el mismo lugar. Míranos. Altos defensores de los derechos. No hables así. Mi padre fue asesinado en la Primera Guerra, cumpliendo su deber por la patria. El FBI estuvo presente durante su funeral aquí. La SS estaba en el río. La SB estaba en el campo tiene de batalla. Razón. Tonterías. ¿Estás loco? ¿Qué haces tú? Te sientas en tu pequeño sillón y enciendes el gas. Abres la válvula. Esperas 20 minutos. Cierras la válvula. Eso requiere de grandes esfuerzos. Bauer. ¿Cuántos judíos mataste hoy? No hables así delante de ellos. Ellos no escuchan nada, ¿o sí? Lo siento, señor, no lo escuché. ¿Lo ven? Son sordos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15, señor. ¿15? Mi hijo tiene 12, espero que llegue vivo a los 15. Quiero decir que cada judío está protegido aquí. ¿Cómo te llamas? Toivy, señor. Toivy. Tráeme otra cerveza. Sí, señor. ¡Llévenselo de aquí! I've seen Treblinka. I don't know how they managed it. Sloppy security, that's how. Right, Herr Commandant. If Jews at Treblinka can riot and set buildings on fire, then they can do it here. Could they? Not at Sobibor, Untersturmführer. But still, I want extra caution to be taken. I'm advised by Berlin that they're increasing the number of transports we're to receive to 3 a day. A tribute to our efficiency. We'll be up to our eyes in shoes. Tell your men what happened at Treblinka. I expect you to see to it that nothing like that happens here. Yes, Herr Commandant. Podemos ayudarlo, señor. Aquí hay un regalito para ustedes. ¡Póngalo a trabajar! Diles tu nombre. Conocemos a Toivy, señor. Podemos usarlo. Nadie te preguntó a ti. Quiero un diseño en cuero para el mango. Una serpiente que dé vueltas desde aquí hasta aquí. Estaría contento de hacerlo, señor. Pero el sargento Wagner dice que no... ¡No quiero oír lo que Wagner dijo! Solo haz lo que te dije o te romperé los huesos. ¿Entendido? Sí, señor. Mándalo al campo en la mañana. Pregunta por mí en la puerta. Sargento Bauer, te daré una pieza de oro. Quiero que le incrustes al final, aquí. Sí, señor. Thank you.
Toma esto. Gracias. La piel es la parte más nutritiva. Puse un trozo en el tuyo también. Inténtalo. Debes comer. Lo importante es sobrevivir. Isaac. Mi padre fue asesinado también. Two minutes, come on, quick. What I'm saying, Lee, is that maybe somehow we can use the Ukrainian guards. It's possible. How loyal are these Ukrainians to the SA? They hate the SA as much as they hate us, but they're mercenaries and also known as shooting at them. We use them all the time, it seems. When we find gold or jewels in the sorting sheds, we steal some of it sometimes and bribe the Ukrainian guards to bring us food. They get rich, but at least we stay alive. What's your idea? Look, suppose we find the right Ukrainian. We bribe him to bring us poison, strychnine, cyanide. All right, we have the poison, then what? Well, who serves the SS meals? The butchers. We get them to do the poison. The children, Samuel. It's too much responsibility for them. You're right. The problem is we're not soldiers. We don't know how to kill. We never have. Come on. Roll call, come on. ¿Qué haces? No debes estar aquí. El sargento Bauer me envió aquí, señor. Espera aquí. ¿Por qué no ha regresado Moisés? Tal vez se perdió. Aquí viene. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Moisés, qué pasa! ¿Te hicieron daño? No. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Fui allá para buscar esto.
como dijo el sargento Bauer. Sí, ya lo sé. Vi las duchas. Pero no son duchas, porque toda la gente que entra en ellas muere. Vi los cuerpos. Mujeres. Bebés. Todos juntos y retorcidos. Y piensan que van a bañarse. Hanson, pull them away. Everyone who goes for a shower is dead. Everyone. Están muertos. Toda nuestra familia está muerta. Tú sabías esto. Lo sabías y no dijiste nada. Mi familia está muerta también. El sargento me obligó a no decir nada, o me mataría. Nuestra madre, nuestro padre y nuestra hermana los asesinaron. ¡Quiero matarlos! ¡Y lo voy a hacer! No, entiéndelo. No podremos sobrevivir sin armas. Podemos hacerlo. ¿Quién es León? Soy yo. Tú eres el nuevo herrero. Som. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo pueden hacer esto en un sitio donde matan a sus familias? ¡Matan niños y ustedes hacen música! ¡Se ríen, juegan y hasta hacen el amor! Calma. ¡Esto es terrible! Calma. ¡Trabajan para esos monstruos! ¡Le regalan nuestra sangre grites a los alemanes! ¡No hagas esto ahora! ¡Mi madre está muerta! ¡No lo hagas! ¡Mi padre está muerto! ¡Calma! Ahora que sabes la verdad acerca de Sobibor, seguirás haciendo joyas para ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te negarás? ¿Considerarte honrado porque no te dejaste matar? No, no lo harás. Como no lo hemos hecho nosotros, y cada día será una agonía consciente. Es lo mismo para todos aquí. Cuando llegué perdí a mi esposa y a mi pequeño hijo. Me pusieron a trabajar en la barraca de clasificación. Mi esposa y mi hijo fueron enviados a las duchas. Al día siguiente estaba seleccionando ropa. Encontré sus ropas accidentalmente y así descubrí que estaban muertos mi esposa y mi hijo. ¿Pero qué tiene que ver eso con supervivencia? Sí, cantamos, bailamos, a veces hacemos chistes, hacemos el amor. Si no, negamos nuestra vida. Trabajamos para ellos para sobrevivir y solo sobrevivimos por una razón: venganza. Y algún día la tendremos. ¿Me entiendes? Haré cualquier cosa por vengarme, aunque tenga que morir por eso. How old are you? How old do you have to be? You're old enough. Wagner se va a tardar en su ronda de hoy. ¡Oh, no! ¡Aquí viene! Buenos días, señoras. ¿Cómo está el trabajo esta mañana? Por favor. A un lado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué cree usted? No hay bebés en Sobi. ¡No! ¿Va a matarla? Estoy de buen humor, así que dejaré que usted viva. ¡No! Debería agradecerme. Es muy afortunada. ¡Deme a mi bebé!
Usted no entiende. Le doy una oportunidad de vivir. Eso es muy inusual. Escupo en su oferta, nazi bastardo. Tenemos que irnos de aquí. Tenemos que irnos. Pero aún si podemos escapar, ¿qué haremos entonces? Desapareceremos en el bosque. Hay muchos grupos allí, los encontraremos y los seguiremos. Pero primero, lo primero, tenemos que encontrar una manera de escapar. Este será un día fácil. Los holandeses se portarán muy bien. Yo tomaré esto. Asegúrese de guardar el ticket de su equipaje. Gracias. Espere un momento. Por favor, tome. No se permite aceptar propina, señora. No, por favor, tómelo. No puedo. Bien, entonces guárdelo como un recuerdo de Holanda. Gracias. Dígame, ¿hay más holandeses aquí? No, este es el primer tren que llega de Holanda. Aquí está el ticket de su equipaje. No lo pierda. Gracias, no lo haré. Cuando pregunten, ofrézcase como voluntaria. Diga que tiene alguna profesión. ¿Por qué? Solo hágalo. Se divierten. Bastardos. No solamente nos matan, sino que nos hacen bailar estúpidamente. Eso fue encantador. Una danza hermosa. Gracias. Muy hermosa. Ahora bailen todos. Toquen. ¡Quiero que todos pasen un buen rato! ¡Vamos! ¡Bailen! ¡Todos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me concede el honor? ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos! Hola, Bagley. Hola. Baila muy bien. Gracias. ¿Vino sola a Sobibor? Sí. ¿Dónde está su familia? No sé dónde están. Estoy sola. Bueno, yo también. Mi nombre es Shine. Yo soy Selma. Hola. Bien, hola. ¿Quieres bailar conmigo? Claro que sí. Bueno. ¡Vamos! ¡Bailen! Luces como si quisieras bailar. Pero no sé cómo. ¿Quieres que te enseñe? Pero no vayas a reírte. Tal vez solo un poco.
bailar! ¡A bailar! Y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Siempre veo gente que se acerca a tu barraca. Hablamos. Pasamos el tiempo. Para cualquier cosa, si puedo ayudar, solo pídelo. Bagley, no sé cómo decir esto, pero te amo. Bueno, déjame decirte que sí sabes decir cosas como esas. Pero Shlomo, tengo 26 años. ¿Por qué no le dices eso a una chica más joven? Nunca lo había hecho antes. No me gustan las chicas inmaduras. Bagley, ¿cuándo? Ya veremos. Yes, S rings be finished. We'll finish the last ones today, sir. I have orders from Commandant Reichleitner to close down the gold in the shop when all the rings are done. Why? Doesn't matter why. Now listen to me. I'm making you the head of the mechanics shop. You will have four or five men under you and a lot of hard work. If you want to live, you'll see that's done right. You can take that one with you. What's his name? Moses. Ah. The King of Jews. You will work and sleep in the mechanics shop at night. In secret, you will continue to make gold jewelry for me and for whoever I send to you. Remember, if this secret leaks, you and the little king will be dead 5 minutes later. Understood? Yes. Sir, what about Toivy, sir? You better find yourself another job. What other job, sir? Any other job? Oigan ustedes, traigan agua. ¿Tienes lumbre? Eso creo. Ustedes dos, esperen. ¿Ahora? Ahora no, en el río. Bueno, vamos, muévanse. Oh!
¿Por qué tardan tanto? No lo sé. Quédate aquí. Iré a ver. ¡Sargento! ¡Sargento! Los prisioneros escaparon en el río y tienen un rifle. ¡Tú! 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 ¡Y tú! ¡Síganme! ¡Vamos! ¿Quién hice? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Atención! Esta mañana escaparon dos prisioneros del campo. 13 prisioneros más, inspirados por tan idiota ejemplo, también intentaron escapar. Si quieren celebrarlo, adelante. Pero no habrá más intentos de fuga en este campo. ¿Quieren que lo repita? ¡No habrá más intentos de fuga en este campo! Ejecutaremos a los 13 delante de sus ojos. Pero haremos más que eso. Vamos a darle a cada uno de esos hombres el privilegio de escoger a uno como compañero de su muerte. Así 26 morirán hoy. Escojan a su compañero. Son libres de caminar y escoger a su compañero. Háganlo ahora. Dije, háganlo ahora. ¡Háganlo ya! No, ninguno de nosotros lo hará. Nunca lo haremos. Déjenme explicarlo. Es simple matemática. No es muy difícil de entender. Si cada uno de ustedes no escoge a 13 para morir con ustedes, yo escogeré a 50. Así que la decisión es suya. 13 o 50. Lo lamento.
Ahora comenzaremos. Ustedes verán esto, así que les recuerdo que si veo a alguien volteándose o cerrando los ojos, esa persona se unirá a esas 26 que van a morir. ¡Sargento Fallaster! Sí, sargento Wagner. ¡Por la libertad! ¡Fuego! Suficiente por ahora. ¡A trabajar! Di a los otros. Nos encontraremos en mi barraca esta noche, a las 8 en punto. Hay algo que tenemos que discutir. Estamos planeando una fuga para muy pocas personas. Pero vieron lo que ocurrió hoy con los 13 que trataron de escapar. Lo mismo volverá a pasar y no podemos dejar a cientos detrás para que sean masacrados. Así que este plan debe ser para cada prisionero de Sobibor. ¿Para todos? ¿Aún los que trabajan en el campo 3? Sí. Los 600. O ninguno. Pero eso es imposible. ¿Cómo sacaremos a 600 personas de aquí? Yo creo que existe una forma y debemos encontrarla. León tiene razón. No es imposible que escapen 600 personas. Todos en Sobibor deben tener la oportunidad de ser libres. No hay otra opción. Shlomo. Morris. Mundek. Isaac. Bien, estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos a pensar cuál puede ser este plan. Y hay uno y debemos encontrarlo. What about this? We built 30 ladders in my carpenter shop. They should be maybe 12 foot long. This is perfect. On a dark night, we rush the fence. 20 people go over each ladder. Zip, 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 zip. In no time, that's 600 people. Even if you could build it, where would we hire the ladders? Make it 20 ladders. 30 people over each. We'll find a place to hide them somewhere. I don't know. And what about the minefields outside of the fence? It won't work, Morris. It's all right, Morris. Keep thinking. Every idea may be the right one. ¿Qué les parece la idea de un túnel? Isaac, debería tener por lo menos 46 metros de largo. ¿Cómo podríamos hacerlo? No importa. Digamos que podemos cavar ese túnel y esconder la tierra. Supongamos que comenzamos la fuga a medianoche y le damos a cada uno de las 600 personas un minuto para pasar el túnel y llegar al bosque. Un minuto. Lo cual es imposible, pero no importa. Eso hace 600 minutos. 10 horas. Estaremos fugándonos todavía a las 10 de la mañana. Pero tenemos que encontrar rápido un buen plan. Está allí. Podemos encontrarlo. Mañana nos vemos otra vez. ¡Regimiento! ¡Marchen! ¡Paren la marcha ahora!
Soldados rusos. ¿Qué hacen aquí? Deberían estar en una prisión de trabajos forzados. Tal vez son judíos. Tal vez. No hay nada con los rusos. Todos ellos son judíos. Tienen que hacer el trabajo pesado en el campamento norte. Gracias. Reúnete con nosotros esta noche en mi barraca. No sé qué se traen entre manos, pero buena suerte. No es suficiente saber quién es. Hay que saber si confiará en nosotros. O si nosotros confiaremos en él. Esto de soldados rusos, polacos, confiando unos en otros. No sé. Bueno, tenemos que intentarlo. Supón que ellos escapan. Si ellos escapan, pagaremos por eso. Bienvenido. Yo soy Leon Zimmel. Alexander Percheski. Este es Samuel Lerner. Un placer, teniente Percheski. Alexander Percheski, reserva tiempo y energía. Gracias. Nos gustaría mucho saber lo que ocurre en el mundo exterior. ¿Nos lo dirá? Claro. ¿Qué está pasando en el mundo? Por favor, díganos algo. Por favor, por favor. ¿Qué tan fuerte es su armada? Estamos a 900 o 1000 kilómetros de aquí. Estamos haciendo retroceder a los nazis, pero es un proceso lento. ¿Podrán llegar hasta aquí? ¿Podrán ayudarnos? Ellos ya tienen muchas cosas que hacer. Me temo que aquí debemos ayudarnos nosotros mismos. Vamos a ser francos. No me preguntaron si debían ser amistosos con los soldados rusos. No. Entonces, ¿qué quieren de nosotros? Que confiemos los unos en los otros. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Todos somos judíos en este campo de muerte. Quizás juntos podamos encontrar una manera de sobrevivir y escapar. Debemos volver a las barracas. Las cierran a las 10. Buenas noches, León. Buenas noches, Sasha. Buenas noches, Samuel. Buenas noches. Quieren que confiemos en ellos. ¿Para qué? Aún no lo sé muy bien. ¿Una fuga? Tal vez. Nosotros no necesitamos ayuda. Somos soldados. Podemos arreglárnoslas solos. Solo tú y nosotros. Él conoce este lugar. Deberíamos usarlo para escapar. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Quédense allí! ¿Estás listo? Un momento, señor. ¡Error! ¿Estás listo ahora? Tienes 10 minutos para alimentar a todos. Hoy hay trabajo extra. ¡Comienza a servir! Hago lo que puedo. Pero no es suficiente.
No, te matarán. Bueno, es suficiente. Capos, lleven a trabajar a esta gente. Tengo muchos planes de trabajo para ti. ¡Muévanse! ¡Todos! ¡Ahora! Ten cuidado. Nos necesitan mientras sigan llegando los trenes. Debemos escapar. Escapar. Pero, ¿cuántos? Los 600. Cada uno de los prisioneros de Sobibor. ¿El campamento completo? ¡Muévanse! Mientras más gente sepa del plan de fuga, la oportunidad será menor. Sí, por supuesto. Es totalmente esencial que el plan se mantenga en secreto hasta el último minuto. Entonces, todos tendrán la oportunidad. Necesitaré un mapa detallado de todo el campo. Podemos conseguirlo. También podemos conseguir un buen mapa del campo minado que rodea al campamento. Campo minado. Campo minado. Exceptuando la puerta principal, las minas rodean todo el perímetro del campo. Ya ves lo aterrados que están de nosotros. También necesito saber todo lo que puedan decirme sobre la SS y la Guardia Ucraniana. ¿Cuántos son y qué hacen? Podemos conseguirlo. Ahora bien, no debemos ser vistos por nadie hablando solos cada noche. ¿Cómo podemos encontrarnos sin levantar sospechas? Bueno, la SS está acostumbrada a verme aquí. Quizás si tienes una novia y vienes aquí cada noche, eso se verá normal y voy a buscarte una mujer. Alguien en quien podamos confiar ciegamente. Dame 24 horas. Where's your brother? He's sleeping in the carpenter shop. How did you know to kiss me there? I liked to look at film posters when I was a kid. When you were a kid? Yes. Before I came here.
over, Capo? Yes, sir. They've looked long enough. I'm sure they now understand that no one steals from the Reich. Yes, sir. Yes, Miss. Berliner turned them in. I saw him watching them last night. Thank you, Teufel. Hola, yo soy Luca. Sasha. Hola. En pocas palabras, esa fue una sonrisa encantadora. Amor a primera vista. Esas son mis instrucciones. Es una hermosa noche. Mira la luna, Sasha. Mira el juego, Sasha. ¿Es tu turno? No. Era el tuyo. Lo tomaré. Debemos irnos antes del anochecer. Suficiente luz para no perdernos en el bosque. No demasiada para ser encontrados. Eso nos dará ventaja hasta por la mañana. Bien. ¿Hay algún electricista en quien podamos cambiar? Sí, Abraham Weiss. Él hace esos trabajos. Entonces, una de las últimas cosas que debemos hacer es cortar la luz y el teléfono para no dejarles ninguna manera de comunicarse. Cuenta con eso. ¿Cuántos de la SS hay aquí? 16 y 125 ucranianos. Los ucranianos están todos armados, ¿no? Sí, hay mucha fuerza allí. Pero cuando les cortas los cerebros, la fuerza es inútil. ¿Cómo eliminaremos a 16 SS de una vez? No sé si mi gente será capaz de matar. Matar a los SS es la base del plan. Hay un sastre, un carpintero, dos zapateros. Yo soy jardinero. Antes de la guerra, yo era contador. Además, tocaba el piano, escribía canciones. Funcionarán porque tienen que hacerlo. Te diré algo muy simple. 600 prisioneros saldrán por la puerta principal. Solo saldrán justo después de una señal. ¿Saldrán por la puerta principal? Eso es imposible. Es una locura. Excepto por una cosa. Nada es imposible para nosotros. Así que vamos a crear un plan para que 600 personas salgan por esa puerta. Yeah.
¿Estás esperando al ruso? Sí. ¿Estás enamorada de él? Eso creo. ¿Qué estoy diciendo si lo estoy? ¿Cómo es él? No lo sé. Me enamoré demasiado rápido para conocerlo. ¿Te ha dicho que te ama? No. Hasta esta noche. Deben irse. Buenas noches. Sasha, este es Abraham Weiss, el electricista de quien te hablé. Tenemos un juego muy interesante. Sí, pero creo que soy mejor electricista que jugador de ajedrez. Encantado de conocerlo, teniente. Lo veré mañana en la noche. Bien, adiós. Bien. Hay algo importante. Los capos dirigen al campamento. Si queremos que el plan tenga éxito, debemos contar con la cooperación de al menos uno de ellos. Ellos trabajan para los alemanes. ¿Hay alguno en quien podamos confiar? El capo Polshek. Es uno entre los que podemos confiar. En quien no podemos confiar es en uno llamado Berliner. Debemos matarlo. No lo pierdan de vista. Lo encerraremos. Mi gente lo hará. Anoche estuvimos hablando de cortar los cerebros. Ahora supongamos, solo supongamos, que la mayoría de los SS están muertos y los ignoramos. Bien, supongamos. Debe hacerse secretamente. Debemos aislarlos y matarlos uno por uno en una hora, como máximo. Asumamos que podemos hacer eso. Habríamos comenzado. Los ucranianos se confundirán y la fuga comenzará. Correcto. Los prisioneros en el campo Torres, los hombres que sacan los cuerpos, ¿cómo los haremos salir? Eso es un problema. Ellos no pueden salir, tenemos prohibido ir allí, ni siquiera podemos enviarles un mensaje. No creo que podamos ayudarlos. ¿Querías verme? Sí. Puedes hacer cuchillos bien afilados. ¿Como este? Cuidado. Sí, tal como ese. ¿Cuántos? Tantos como puedas, comenzando ahora. Confía en mí. Leon, el capo Berliner, tan pronto como puedan. Luca, vámonos. Más vale que sea importante o te daré 25 azotes. Ya le dije, señor. Algo está pasando allí. El capo Polshek me dijo que lo trajera hasta aquí. Eso es todo lo que sé. Polshek. Golpéenle el estómago, que no haya marcas. Dile al sargento Wagner que el capo Berliner está enfermo.
Todos deben estar en su posición a las 3:30. Las muertes deben comenzar a las 4 y deben ser hechas en una hora. Me sorprenden dos cosas de los alemanes. Su puntualidad y su codicia. Eso creo. Por ejemplo, Samuel está haciendo un par de botas para el teniente Nimmel. Podemos llevarlo a la tienda para que se las pruebe y matarlo allí. ¿Qué hay de Reitliner, Wolf? Reitliner es el problema. Él vigila todo el campamento a mediodía y lo hace nuevamente a las 5 luego de llamar a las filas. Pero siempre hay un hombre con él. Wagner no tiene compañero. Shlomo está haciendo un trabajo para él. ¿Puedes llevarlo hasta tu tienda? Necesitamos esta información sobre todos los SS en el campo. Debemos tener a nuestros asesinos en el momento y lugar correctos. Podemos conseguir algunos relojes para coordinar el tiempo. Creo que sí, en la barraca de los soldados. Sasha, quiero ser uno de los asesinos. Y quiero a Wagner. Shlomo, mis hombres se harán cargo de los asesinatos. Y yo haré las asignaciones. Sasha, ya sé que no debo hablar de esto, pero me resulta tan aterrador oírte hablar de la vida y la muerte de esa manera tan fría. Bueno, a veces uno tiene que pensar en esas cosas así. No. No. ¿Por qué no? Porque todo es demasiado real para mí. Demasiado vivo. Lo que siento por ti. Yo... No. Luca. No debes decir esto. Por favor, escúchame. Tengo una esposa y una pequeña niña. Hasta donde yo sé, siguen vivas. Yo las amo mucho. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé. Estábamos fingiendo. ¿No? ¿Fingiendo? Luca, escucha. Yo nunca intenté... Teniente Nimmel, Sargento Frenzel, Wagner y yo estaremos en Lublin por 3 días. Ningún transporte debe entrar hasta que estemos de regreso. Ustedes dos estarán a cargo hasta entonces. ¿Está bien? Nos vamos, caballeros. Acabamos de saber que el capitán Reitliner y Wagner se fueron a Lublin por 3 días. Leon y yo hemos tomado una decisión. Nos fugaremos mañana. Ahora vamos a aclarar los detalles. Los asesinatos comenzarán mañana a las 4 en punto. Hasta entonces es un día normal. Leon estará a cargo del campo 2 y yo estaré a cargo del campo 1. Porchek, tú arreglarás todo para que mis hombres y yo estemos en la carpintería. Y Toby correrá con sus rápidas piernas llevando mensajes entre nosotros. ¿Quién está asignado para hacer su ronda vespertina con Frenzel? El sargento Wolf. Debe ser asesinado. Leon y yo lo mataremos. Lo prometo. Cuando escuchemos la trompeta de Judá, actuamos normalmente. Vamos al área de ensamblamiento.
Para ese momento, el SS de las llaves debe estar muerto. Y para evitar que nos perdamos, Porchek nos conducirá a la puerta principal. Ustedes dispondrán de pistolas para defenderse de los soldados en las torres. Mataremos a los dos ucranianos de la puerta, la abriremos y saldremos corriendo como si fuésemos todos unos caballos. Si algo sale mal antes de irnos, cada quien quedará por su cuenta. Yo estaré en la cocina de la barraca ucraniana. Creo que puedo robar algunos rifles del depósito de armas. ¿Qué crees? Bien. Reúnete con mis hombres justo antes de ir a la cocina. Shlomo, no tomes ningún riesgo innecesario. En Sobibor. Did you know that tomorrow is the beginning of Sukkot? Yes. It is a holy day. I forgot. And my father was a rabbi. They kill on holy days. Why not the other way around? God will forgive. There are those here who wonder if we can forgive God. This plan of ours, do you think it can really work? Yes. But it would not hurt to pray. What's wrong with you? Today's supposed to look like a normal day. You're dressed like you're going to a wedding. I'm sorry. It's going to be cold in the forest. I'll go and change. No, it's too late. You'll just draw more attention to yourself. Who can work? You can. It makes the time pass by. God. It's the SS. Look at this. They're new, aren't they? Yes. SS men just arrived. I've never seen them before. How many? 25, 30, I don't know. Where? In the canteen. What are they doing here today? We've got to get word to Sasha right away. God almighty, if word gets out, we're dead. We're all dead. They've been there over 2 hours already. What are they doing here? Maybe they're just visiting. Visiting? The death camp? Supposedly there's a very good canteen there, a lot of vodka. But in any case, with all those SS, we don't have a chance. But the longer we wait, the more chance of something leaking out. We have two choices. Neither of them is good. We postpone. Agreed. I'll pass the word. Respond. Respond. Thank God we waited. That would have been a disaster. Yes, it would have. But we have to go tomorrow, no matter what, before Reichleiter and Wagner get back. Too many people know now. Tomorrow. Yeah.
¡Alto! Tú, trabaja aquí. Venga. Sasha estará aquí en unos minutos. ¿Has visto al sargento Frenzel? No. ¿Dónde está Frenzel? Fuera de la barraca de los sargentos. ¿Sabes dónde lo matarán? Sí, en la carpintería. No lo lleves allí hasta que yo te diga. Bien. ¿Listo? Sí. Llévanos a la sastrería y luego busquemos a Mundo. De acuerdo. Señor, por favor, señor, están retrasados. Bien hasta ahora. Dile a Sasha que estamos listos. A ver, capo. Sí, señor. Busca a tres hombres en la barraca. Sí, señor. ¿Para qué, señor? Para un trabajo pesado en el campo norte. ¡Hazlo! Sí, señor. Tú y tú, vengan conmigo. Toby. León, mira. Es Porchek. Se va en la dirección equivocada. Toby, dile a Sasha que un soldado con ametralladora está saliendo con Porchek y tres prisioneros. No sé dónde van, no sé lo que significa, pero tenemos que hacerlo sin Porchek ahora. Deprisa, tienes 10 minutos antes de que Wolf venga aquí. For you. Taylor Mundak has found a beautiful leather coat for you. If you could stop in the clothing store, sir. He says it'll just take a minute. All right, in a minute. Cuidado! Katz viene para acá. ¿Y ahora qué hacemos? Atrás, atrás. Sí, señor. ¿Puedo ayudarlo, señor? Quiero una camisa de lana. Pase adelante, señor. Siéntese, por favor. Tú no trabajas aquí. Tú trabajas en la barraca de clasificación. ¿Qué estás haciendo? ¡No! Esto comenzó. Ahora no hay regreso. Escondan el cuerpo. Buenas tardes. El herrero me dijo que tenía una chaqueta de cuero para mí. Sí, señor. Creo que le gustará mucho, señor. Tendré que ajustarla bajo la cintura.
Es un cuero muy hermoso, señor. Muy caro. Bonito. Muy bonito. Bien, puede tomar mis medidas mañana. Pero, señor, ¿no le gustaría ver cómo se ve ahora? ¿Qué fue eso? Sargento Beckman, lo he estado buscando, señor. El sastre Munde que encontró una chaqueta para usted. Si pudiera ir un momento a la sastrería, señor. Él dice que lo tomará solo un segundo. ¿Una chaqueta? ¿Y quién demonios la pidió? No lo sé, señor, pero el sastre dice que sería perfecta para usted. Está bien. Irre. Dos muertos por el momento. El sargento Wolf y el capo Katz. Yo envié a Beckman, pero se desvió. Esther, ¿has visto al sargento Beckman? Sí, estuvo aquí, pero se fue. Maldición, lo perdimos. Debe haber regresado a su oficina. León, si quieres, puedo ayudarte. ¿Puedes matar a Beckman? Sí puedo. Haré que llegues hasta él. Sargento Frenzel, quieren que vaya a la carpintería a las 4:30. ¿Para qué? Para escoger el color de la pintura para su armario. ¿Para escoger el color? ¿Por qué no me lo dijiste ayer, cuando estuve allí? No lo sé, señor, pero debe ir a las 4:30. ¡No! Iré cuando yo lo decida. Hoy, mañana o cuando sea. Luca. Cerca de mí, después de todo. Si lo hago, ¿harás algo por mí? Trataré. Dime. Usa esto para que te dé suerte. Es hermosa. La hice para ti. ¡Hey, tú! Encárgate de mi caballo. Buenas tardes, señor. Quiero ver mis botas. Sí, señor. Espero que le gusten, señor. Ahora quiero probarlas. Sí, señor. Siéntese, por favor. ¡Ayuda!
Asómate a ver si alguien escuchó. No hay nadie. Guárdala tú. Limpien todo. Falaster es el próximo. Meet me in the kitchen just before roll call. I'm going to steal some rifles from the Ukrainian barrack. Now, Moses, if I'm killed... No, Shlomo. Don't worry. We'll be all right. Aquí viene Falaster. ¡Escóndete! Sargento Falaster. ¿Qué pasa? Un mensaje del sargento Beckerman. Dile que me encargué de esto ayer y no quiero ser molestado. Sí, señor. ¿Están terminadas mis botas? Sí, señor. Están terminadas. Siéntese, por favor. Espero que le gusten, señor, porque están muy, pero muy bien hechas. Esto es por mi esposa. Y por mi hijo. Necesitamos ayuda. Busca a dos hombres para repararlo. Sí, señor. Sturman Platt. Klatt. I don't know. He's not there, Shafurabar. Well, I haven't got all day. Get two men to unload this. Yes, sir.
Es por cheque. ¿Dónde has estado? Me mandaron al campamento norte. No pude evitarlo. Hasta el momento hemos tenido suerte. Ninguno de nosotros ha caído. Pero podemos tener problemas con Beckman. Ve al campo número 2. León está allí. No puedo creerlo. Estamos matando a los SS. Me refiero a que es algo difícil de creer. Matarlos. Es hermoso. Casi no puedo creerlo. Magnífico. Solo el aroma me estremece. Dime, ¿cómo lo haces? Tú eres plomero. ¿No es así, judío? Solo un plomero judío que cocina algo obviamente delicioso. Pero dime, ¿sabes hablar? Sí, señor. ¿Cuál es tu nombre cristiano? Solo trato de ser amigable. ¿Cuál es tu nombre cristiano? No tengo un nombre cristiano. Tengo un nombre judío. Mi nombre es Herschel, señor comandante. No lo olvide. No podemos esperar más. Vayan a la oficina de Beckman y si todo está bien, mátenlo. Tú ven aquí nuevamente y deja a Kalimali en el otro comando ruso en el campo 1. Chaim, esto es algo que no planeamos. Lo sé. Gracias. Bien, usa esto. No, por favor, déjenlo usar esta. Está bien. Buena suerte. Volveré. ¡Vamos! ¡Muévete! Sargento Beckman. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Ocultémoslo allá. Todo marcha bien. Hemos matado a 5. Eso hace que queden 11. 20. Estamos mejorando. Aquí hay algunas pistolas. León tiene el resto. Muy bien, Kalimali. ¿Qué hay en la caja? 2 rifles. ¿Y municiones? 2 fuegos. Para cada uno.
Ve a la cocina. Tú llévalo. Pídele a Shlomo más municiones. Hemos tenido suerte hasta ahora. Pero alguno de ellos se dará cuenta muy pronto. Judah, ve a sonar la trompeta ahora. Aún nos falta Frenzel. Si se presenta para el llamado a filas, lo podemos agarrar allí. Si no, que Dios nos ayude. Como todos los días, ¡vamos! ¡Vamos! ¿La estás usando? ¿Crees que no lo haría? Va a ser frío esta noche. ¿Dónde está Shlomo? ¿Lo has visto? Aquí está. Aquí estará. Coloca las balas. Aquí. No puedo creerlo. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Hasta la llamada de filas. Faltan 10 minutos para la llamada a filas. No podemos esperar tanto. Mira lo que está pasando. Debemos irnos. ¿Ahora? Ahora. ¡Vamos! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Alíñense! ¡Todos en línea! ¡Todos en línea! Bigman. Bigman, responde. Aló. Aló. ¡Sargento Bauer! ¡Encontraron muertos al teniente Niemann y al sargento Ballester en la zapatería! ¡Hey! ¡Alto! ¡Alto! No podremos llegar a la puerta principal, Sacha. ¡Ahora escúchenme! ¡Nuestro día ha llegado! ¡La mayoría de los SS están muertos! ¡Ahora ustedes están por su cuenta! ¡Aquellos de ustedes que sobrevivan son testigos! ¡Hagan que el mundo se entere de lo que pasó aquí! ¡Que Dios esté con ustedes! ¡Ahora nada puede detenerlos! ¡Ah!
¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡León! ¡Muévanse! ¡Sálvense! ¡Sálvense! ¡Son libres de venirse ahora! ¡Muévanse! 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 ¡Vamos, León! ¡Vamos! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Vamos, León! Thank you.
¡Levántate! 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 ¡Levántate, Samuel! ¡Ya casi estamos en el bosque! ¡Levántate! De 300 personas llegaron a salvo al bosque. Allí, Edda e Isaac Lishman se encontraron. En la huida se las arreglaron para sobrevivir. Después de la guerra se casaron y emigraron a Israel, donde aún viven, en Hola, Tel Aviv, cerca de otros sobrevivientes de Sobibor. Toby, junto a otros dos muchachos, fue escondido por un granjero polaco quien más tarde les disparó por dinero. Con una bala en la mandíbula, Toby fingió estar muerto, pero se las arregló para sobrevivir hasta la liberación. Thomas Toby Blatt se casó y tuvo tres hijos. Hoy vive en Santa Bárbara, California. Aún regresa al campo de Sobibor para recordar a su familia, que murió allí. Haim y Selma llegaron a una pequeña granja donde recibieron protección hasta la liberación. Felizmente casados por más de 40 años y con un par de hijos ya grandes, Haim y Selma Angel viven hoy en Connecticut. Stanislav Shlomo Schmachner se unió a la armada y se convirtió en un activo luchador contra los nazis en Polonia. Nunca se supo qué pasó con su hermano menor, Moses. Después de la guerra, Shlomo emigró a Brasil, donde se casó y tuvo dos hijos. En Sudamérica fue uno de los responsables del descubrimiento de los sargentos que delataron a Wagner en 1978. Las leyes brasileñas no permitieron la extradición del sargento Wagner, pero un año después fue encontrado muerto. La historia determina la muerte de Wagner como suicidio. El capitán Reichleiner fue designado a la SS y fue asesinado por la Armada 3 meses después de la fuga de Sobibor. Esther Turner se las arregló para esconderse de los alemanes y de los polacos nacionalistas hostiles hasta la liberación rusa. Se mudó a los Estados Unidos y hoy vive con su esposo Irving en Nueva Jersey. Esther ha testificado en muchos de los juicios en Alemania Occidental, incluyendo el juicio contra el sargento Eric Bauer, quien murió en prisión. Esther y Thomas Blatt atestiguaron en el juicio del sargento Frenzel, quien fue apresado y continúa vivo, cumpliendo cadena perpetua. Sasha Pechersky y muchos de estos hombres lograron llegar a territorio ruso y se unieron a la lucha contra los nazis. En 1963, Sasha fue testigo en un juicio contra 11 guardias ucranianos en Sobibor. Hoy en día, a los 77 años, Sasha está retirado y vive con su esposa Elda en Rostov-na-Don, en la Unión Soviética. Lucas se desvaneció en el territorio polaco. Todos los esfuerzos, incluyendo el de Sasha, para encontrarla, fueron inútiles. La camisa que Luca le dio a Sasha se muestra hoy en un museo ruso honrando a todos aquellos que lucharon y murieron por su libertad durante la Segunda Guerra Mundial. Leon Simiał volvió a Lublin, en Polonia, donde permaneció a salvo hasta la liberación. Allí hizo pequeños negocios empleando y ayudando a judíos sobrevivientes de campos, incluyendo a Sobibor. 14 meses después de la fuga, en una confrontación de grupos antisemitas, Leon fue asesinado por un paisano por ser judío. 14 de octubre de 1943, Sobibor, un campo de exterminio nazi donde un cuarto de millón de judíos fueron asesinados. Pero en compensación, ese día más de 300 de los 600 prisioneros escaparon. Algo que no había ocurrido hasta ese momento, ni volvería a ocurrir hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Con los días, el jefe de la SS, Hengler, ordenó el cierre del campo y dispuso que se plantaran pinos en su lugar. En ese bosque se levanta hoy en día este monumento a los muertos. Es también un homenaje a los valientes luchadores de Sobibor, quienes han dejado entre nosotros el ideal y el voto para que esto nunca vuelva a ser una realidad.